amigos, bienvenidos a un nuevo video de los gemelos Chris y Rafa. El día de hoy jugaremos a adivinar la silueta de los personajes de Sonic. Mientras quemas calorías, mejoras tu coordinación y resistencia física. ¿Crees poder adivinar de qué personaje se trata? ¡Perfecto! Estas son las instrucciones. Observa la silueta y realiza el ejercicio durante el tiempo establecido. Al final del ejercicio te diremos si has acertado. Y por último, no olvides darle manita arriba al video. Sabes que nos apoyas mucho si así lo haces. Y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora sí, ¡comenzamos! Adivina de qué personaje se trata y realiza el ejercicio. No hay triunfo sin sacrificio. ¡Vamos! ¡Fortalece tu cuerpo! La sombra del personaje es Sonic, el erizo azul. Adivina de qué personaje se trata. Y recuerda la frase, si tú quieres, tú puedes. El éxito llega cuando das el primer paso. Continúa así. ¡Vamos! Adivina la sombra de este personaje. Eres increíble, nadie te puede detener. ¡Vamos! Y la sombra de este personaje es Robotnik, el enemigo número uno de Sonic. Adivina la sombra de este personaje. Somos lo que dejamos en los corazones de otros. Este personaje es Silver. Adivina de qué personaje se trata. Recuerda la frase, yo quiero, yo puedo y soy capaz.
la sombra de este personaje es Scream, la conejita. Adivina la sombra de este personaje. Si te está gustando, suscríbete al canal y dale manito arriba. Y la sombra de este personaje es Vector, el cocodrilo. Adivina la sombra de este personaje. La sombra de este personaje es Flash. Adivina la sombra de este personaje. Si te está gustando, dale manita arriba. Y la sombra de este personaje es Mickey. Hemos llegado al final. Si te gustó el video, dale manita arriba. Sabes que nos apoyas mucho si así lo haces. Y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal. Active la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Nosotros somos los gemelos Chris y Rafa. Y nos vemos hasta la próxima.